bueno, quiero saludar a Lili. Lili, sí, ¿dónde está, mi amor? Casita. Lili, ¿cómo crees que ya decían que será Raúl? ¿Algún día lo veremos así, será? No, mija, ese tipo de milagro no lo espero. Pero ese no. Oigan, ¿qué relajo en el estudio? Ya viste, es viernes, Lili, es viernes. En tu casa también se siente. No, yo feliz de estar por acá, pero los extraño. Quisiera estar allá, de verdad que sí, porque sí, se divierten mucho. Estás acompañado, estás acompañada, Karina, sí, del hombre que llegó este mes al 5.º piso, del cincuentón más bello de la televisión, sí, el que más amamos, y me encantaría saber cómo lo pasaste en cuarentena. De verdad que hiciste ese día, Julián, porque te vimos, te celebramos todos en las redes sociales, pero no sé si estuviste con alguien. Ya sé, mi querida Lili, te quiero mucho, gracias a todos. Yo sé que me llegaron mensajes de muchísima gente. Lo pasé en casa, ahí en cuarentena. Pues solito, la pasé solito, pero... Seguro. Sí, después... No le creemos, no, ¿verdad? No, es que les explico. El día 13, que fue el día de mi cumpleaños, sí lo pasé solito. Ya el 15 y 16 lo pasé con alguien, pero ya después les contaré. Ahí se la suelto, ahí se la suelto.